Нет, нет. Котольчик, глинсис. Создание голема. Глинис. Создание голема. Hay que detenerlo. Hunting Hour, la serie. ¡Sostaniego! ¡Lema! Jeremy. Tu mascarilla se cayó. Necesitas... Por un momento, estuve en el viejo país. ¿Pesadilla? Oh, Jeremy. Cosas terribles. Está bien. Cosas inolvidables. Todo está bien. Teníamos mucho miedo. Está bien, Ana. Te traeré un poco de agua, ¿de acuerdo? Bebé. Debes pensar que tu vieja nana es una tonta. No, no, no. Para nada. Tú eres la única que me comprende. Porque somos almas gemelas, Jeremy. Por eso... Debo decirte... Nana. ...lo que hice. Nana, Nana, no. No, no, debes escuchar. Durante la guerra. ¿Qué sucede, Jer? Vamos. No puedes hacerla esforzar tanto. Yo no fui, lo juro. Ella trataba de decirme algo acerca de algo en la guerra, algo que hizo. Ella va y viene, hijo. Mira, hijo, debemos prepararnos. No es justo, acaba de llegar. Sé que no lo es, pero es lo que ella quiere. Estar en casa. Con nosotros. Cuando se vaya. En paz. ¿Entiendes? Entiendo. Debes prometerme algo, Jeremy. Lo que sea. Nana. Nana.
Éramos solo simples campesinos, granjeros, que trabajaban la tierra. Vino la guerra y los soldados vinieron. Oh, eran muchos. Los otros creyeron que nosotros teníamos que rendirnos. Pero yo escuché cosas. Yo sabía mejor. Teníamos que proteger la villa. Alguien tenía que detenerlos. La tomamos. Un poco de tierra. La fuente de nuestra vida. La misma fuente que hacía florecer nuestros cultivos. La mejoramos. Le pusimos el poder de la tierra adentro. Había un hombre culto entre nosotros. Un profesor. Experto en leyendas antiguas. Y conocía una magia tan vieja como el planeta mismo. Era peligroso, pero estábamos desesperados. ¿Dónde estaba? Nana, tienes que descansar. Pronto, pronto voy a descansar. Iré a buscar a papá. No, no, no. Estas palabras son solo para ti. Solo tú vas a entender. Prométemelo. ¿Prométete qué, Nana? Prométemelo. Claro que sí. Lo que sea. Lo que hicimos fue por necesidad. Yo no entiendo. ¿Qué fue? ¿Fue un arma o un conjuro? Oh, Jeremy, perdóname. Quizá me extralimité. Pero después de la guerra, me aseguré de no lastimar a nadie. Pude callar mientras fui fuerte. Pero ahora soy débil. Nana. Prométemelo. Cuando me vaya, dependerá de ti. Y llévame de vuelta a mi pueblo. Prométemelo. Lo prometo, por supuesto. De alguna manera, regresó. ¿Quién regresó? Nana. Nana, despierta. Nana, no puedo hacerlo. Nana. Nana. Antes de comenzar, quisiera darles mis profundas condolencias por su pérdida. Gracias. Gracias. He revisado el testamento, y aunque Nadia Petrov no tenía muchas pertenencias, declaró específicamente que sus joyas fueran entregadas a Carrie y a su nieta Bonnie. Bonnie vino a casa de la universidad para oír esto. Y Jeremy, ella te dejó algo también. ¿En serio? ¿Qué cosa? Esto es poco ortodoxo, pero no es algo nuevo.
Ella te dejó sus restos. Ella dijo que tú sabrías qué hacer con ellos. ¿Sus restos? Sus cenizas. ¿En serio? ¿Y qué va a hacer con sus cenizas? Bueno, ella me dijo algo del pueblo donde creció. Habrá querido decir que yo los dejara allá. Siempre dijimos que queríamos llevar a los chicos a Rusia y ver de dónde era mi familia. Tal vez algún día sí, pero digo, no podemos empacar e ir a Rusia de un momento a otro. Lo siento, pero no podemos. Bien, tendrás que admitirlo. Es un poco extraño. ¿Un niño de 12 años con las cenizas de su bisabuela? Paul, eso es lo que dice el testamento. Obviamente tiene problemas para dejarla ir. Entiendo eso, pero es que no quiero que se enferme. Hay que respetar su voluntad. ¿Nana? Debes subir la colina detrás del granero. ¡Jeremy! Es solo un sueño, Jer. Pero la vi, justo allí. Es perfectamente normal ver a alguien que perdiste en un sueño. Especialmente a alguien tan cercano a ti como la nana. Pero estaba justo delante de mí. Y me dijo que tenía que ir a la colina detrás de su granja. Cariño, ¿para qué pediría a la abuela que hicieras eso? No lo sé. Tiene que ver con la guerra. Y con algo que ella hizo, por necesidad. ¿Podrías detenerte? Eso fue hace mucho, mucho tiempo. Pero... debes dejarla ir. Déjala ir. ¿Tienes idea de cómo lidiar con esto? ¿Lidiar con qué? Jeremy. Digo, parece que le cuesta mucho aceptar la muerte de la nana y además ella le dejó sus cenizas. ¿Quieres enviar a un chico de 12 años a Rusia en un avión con las cenizas de tu abuela? Veré si me dan vacaciones en el trabajo. ¿Estás bromeando? Yo puedo llevarlo. ¿Qué? Mira, obviamente, él está totalmente traumatizado por la muerte de la nana. Y se está aferrando a todo eso de la comunicación desde el más allá, porque en el fondo sabe que de alguna manera es la única forma de superar su muerte y avanzar. No creo que sea una buena idea. No creo que sea una mala idea. Sería muy bueno para ambos estar juntos por un tiempo. Claramente, es la única forma en que él lo va a superar. Necesita hacer el viaje metafórico de la niñez a la adultez y creo que la única forma de hacerlo es con un viaje a Rusia. Creo que estás aprendiendo algo en esa universidad.
¿Y bien? ¿Dónde estamos? En Rusia. Ya lo sé. Se supone que tenemos que ir al este. ¿Dónde queda el este? Si lo supiéramos, no nos hubiésemos detenido aquí. Si seguimos así, no vamos a llegar antes del anochecer. Creo que debí venir con papá. ¿Quieres callarte? ¡El diablo viene! No puedes escaparte de él. Llamamos por una habitación. Da, vengan atrás. Muy bien. Por última vez lo atacó un animal. ¿Qué tipo de animal haría esto? ¿Qué animal tendría la fuerza para destrozar miembro por miembro? ¿Sabes lo que esto significa, Iván? No podemos estar seguros. Vi las huellas más allá de mi pradera. Huellas grandes. Ha regresado. Para ustedes, mejor cuarto. Supongo que no tienen servicio a la habitación. Abajo, en taberna. Pero ahora, no buen tiempo. Bajen en la mañana. Buena comida. Yo cocino. Pero tengo... hambre. Es una vieja leyenda. ¡No! Luca lo sabe. Él fue quien trajo al diablo acá. Fue lo que hizo durante la guerra. Sus familiares no estarían aquí si él no hubiera espantado a los invasores. Debería ser castigado. ¿Es esto posible? ¿No tienes nada que decir, anciano? Hola. Buscábamos algo de comer. Nadia. No puede ser. Nadia. ¿Eres tú? ¿Quién es Nadia? ¿Será que mis ojos me están engañando? ¿Qué está haciendo? Obviamente es una costumbre local. ¿Ella es Nadia? ¿Aquí y ahora? ¿Y aún crees que el monstruo no volvió? No has envejecido ni un día, Nadia. ¿Cómo es posible? Porque ella es una bruja. La que le dio vida a la bestia. Ella ha regresado. Y trajiste a tu monstruo contigo para desatar el caos en el pueblo. ¿Está hablando de mí? La bruja se hace la inocente. Nos preguntábamos por qué había vuelto el monstruo y ahora lo sabemos. Porque ella volvió. ¿Monstruo? ¿Qué monstruo? Esperen. ¿Ella, bruja? Ni siquiera creen estas cosas. Te ves igual, Nadia. Se equivocan de persona. ¿Por qué? ¿Para qué volviste después de tanto tiempo? Está hablando de la nana. Ellos creen que eres la nana. ¿Nana? Ella era una viejecita. Conocías a mi nana, Nadia. Ella es Nadia. La Vedma. ¿Ved qué? Nadia era nuestra bisabuela. Ella murió hace unos días. Eso lo explica todo, bruja. ¿Viste lo que has causado?
¿Crees que mi nana tiene algo que ver con eso? Nos vamos, Jeremy. No me engañes, Velma. Dije que nos vamos. Vamos, Jeremy. Vamos. ¿Para qué enviaste al monstruo a buscarnos? ¡Bruja! Continuará.